Godspeed Racer, he's a demon on wheels. He's a demon and he's gonna be chasing after someone. He's gaining on you, so you better look alive. He's busy revving up the powerful Mach 5. And when the odds are against him and there's dangerous work to do, bet your life's eraser, see it through. Go Speed Racer, Go Speed Racer, Go Speed Racer, go! He's up and flying as he guns a car around the track. He's jamming down the pedal like he's never coming back. Adventure's waiting just ahead. Go Speed Racer, Go Speed Racer, Go Speed Racer, go! Meteoro y Bujía compiten en la carrera más fantástica del mundo, la vuelta alrededor de la Tierra. El multimillonario Áureo Pilates ha ofrecido un montículo de oro al vencedor y la mano de su hija Lobina. La propia Lobina, disfrazada de muchacho, compite como protesta contra su padre por prometerla en matrimonio. Muchos corredores, Grullo entre otros, harían cualquier cosa por ganar, como derribar a Meteoro en el aire, aunque tanto Meteoro como Bujía pudieron arrojarse a tiempo y... Bujía, dame la mano. Vamos, arriba. Por poco me muero. Esos tipos juegan sucio. Qué ganas de alcanzarlos y darles un merecido. Lo importante ahora es seguir en la carrera. Ganarles será nuestra justa venganza. Vamos, tenemos que irnos de aquí. Ah, ya está. Vamos, Bujía. El último lugar, Bujía. Pero te conozco, Meteoro. Pronto los alcanzaremos. Te lo dije, ya les damos alcance. Todavía tenemos oportunidad de ganarles. Meteoro, ya lo veo. Veo el Polo Sur. Usaremos una barredora de nieve para cruzar el polo. Y tendremos que acelerar, nos llevan mucha delantera. ¡Vamos, Bujía! Aumentemos velocidad, ya no es tan lejos. ¡Mira, Grullo! ¡Una tribu de pingüinos! Nos divertiremos con ellos, prepárate. Señorita Lobina, la tempestad recha, busquemos refugio. Es peligroso seguir así.
tuya. Los autos deben regresar. Necesitamos ayuda. ¿Escuchaste? Uno de los autos debe haberse estrellado. Mejor es uno menos en la lidia. ¿Qué hacemos ahora? ¿Volvemos a darles ayuda? Olvida todo eso. Estamos corriendo para ganar. Nada de ayuda. Sigamos adelante. Ha sido un choque terrible. Es el chico petulante que viaja con el anciano. Ya nos ayudaste cuando zozobró su lancha entre los tiburones y no lo agradecieron. No soy rencoroso. Después de todo, necesitan ayuda y se las daremos. Eres un hombre de corazón. ¿Eh? El conductor es una chica. Mira, chico. Oh. ¿Ya lo enganchaste, Bujía? ¡Súbelo ya! Bien, su vehículo quedó listo. Pueden seguir en la carrera. Francamente, no queríamos ayudarles, pero prefiero hacerlo para ganarles limpiamente. Ojalá haya sido una buena lección para ustedes y no recurran a las trampas para vencer. Sigamos adelante, Bujía. ¡Buena suerte, Meteor! ¡Que me toma tus precauciones! ¡Buena suerte, hijo! No olvides que África es lo que sigue al Polo Sur. Buena suerte, Meteoro. Te esperaremos en la meta final. Oye, Meteoro, tengo un secreto. ¿Qué? El conductor del número uno es una chica. La vi al quitarse el protector. No bromees, Chispita. Señorita Lovina, ¿en qué piensa ahora? Soy una tonta. Debería haberle dado las gracias a Meteoro. Ahora nunca lo sabrá. Todavía tenemos tiempo. Al final de la competencia... Ya está lista la mina. Quedó cubierta con nieve. Huyamos pronto antes de que se acerquen y comiencen a sospechar. Vamos. Corremos peligro. El orientador automático no funciona. Debe haberse destrozado. ¿Qué? No podemos darles alcance. ¿No puedes ir más deprisa? Bujía, ¿estás bien? Por fortuna, pero me pregunto quién sería el canalla que lo hizo. El vehículo está en malas condiciones. Vaya, esto sí que lo planearon bien. No podremos usarlo más. Estamos atrapados. Y todo porque alguien nos sigue poniendo obstáculos. No te preocupes, Meteoro. ¿Eh? Trataré de usar las piezas útiles. Vamos, Meteoro. Lo convertí en un deslizador para hielo. Magnífico. Gracias a tu ingenio podremos seguir compitiendo. Por supuesto. Y fíjate, el viento es favorable. Sube, Meteoro. El viento fuerte nos impulsará a gran velocidad. Si el viento sigue soplando así, podremos llegar pronto a la base. Bien, hice la vela. Mira, las luces del sur. ¡Bravo! Un océano de arena, el desierto del Sahara. Esta es una prueba de resistencia. Hemos pasado del frío intenso del polo al calor del desierto. Tenemos que sobreponernos. No permitamos que el calor nos agobie. Calentamiento del motor, ¿eh? Bueno, aquí tengo agua de sobra. Pueden tomarla. ¿Pero qué les pasa? ¿No confían en que alguien actúe como buen samaritano? Todavía hay generosidad en el mundo. Oscar, no creo poder resistir más. Este calor sofoca... Sería mejor que desistiera, señorita. Resultaría enferma si persiste. No, no me daré por vencida. Correré hasta llegar a la meta final. Así podré demostrarle a Meteoro mi reconocimiento por rescatarme en el polo. Este Meteoro nos alcanzará pronto, pero esto lo dejará fuera de combate. Pudo sortear el peligro, pero aquí tengo otra lista. Con esto bastará. ¿Qué clase de gente puede ser esa? Los ayudamos en el Polo Sur y nos responden con granadas. Ellos creen que este auto es el número uno. Buena idea la de cambiárselo antes. Nunca se dieron cuenta de la maniobra.
tornado y viene en esa dirección. Listo, vamos, Yolo. Sigamos adelante, ya perdimos mucho tiempo. Por fin acabamos de quitar esa arena. ¡Vamos! Pues esta vez los kilómetros se los comerán. Espera que lleguen a este infiernillo. Por poco nos hacen perder. ¿Te sientes bien, Meteoro? Sí, pero no creo resistir mucho más. Bueno, esta vez es el reverso de la medalla. Tú me ayudas. O quizás sea otra de tus mañas. ¿Qué me dices? Estuvimos a punto de precipitarnos al vacío. Nos salvaste la vida. Te lo agradecemos. Olvidemos todo eso. Lo único que quiero es seguir corriendo y ganar honestamente. ¿Cómo ha cambiado? Escucha, Bujía. Me alegra mucho que lo hiciera. Ese muchacho, mejor dicho, esa chica en disfraz, ya lo comprobé, tiene manos de seda. Sobre el majestuoso Rin, en el corazón de Europa. Rusia. El enmascarado. Pueden quedarse con ellos. Quiero asegurarme que podrán terminar la carrera. Oh, gracias. Me alegra ver que actúas tan amablemente. No me explico por qué compites en esta carrera, pero estoy seguro que habrá una buena explicación. Oh. Vaya suerte, Anders. Ahora somos nosotros los que carecemos de combustible. Será fatal si nos quedamos aquí. Y no es broma, ¿eh? Estamos en medio de algún paraje ignoto de Rusia. ¡El enmascarado! Meteoro, has sido muy generoso, pero con ello arruinaste la oportunidad de ganar. Un corredor profesional no puede ayudar a los competidores.
Su única obligación es ganar. Sí, señor. El único deber es a tus colores. Demostrar tu habilidad. Creo que jamás olvidarás esta lección, porque el premio a tu generosidad será tu derrota. Tienes razón. Fui un necio en dejarme llevar por sentimientos personales. Quizá ahora no tengo oportunidad de ganar por mi propia culpa. Oh. Escúchame, Teodoro. Tú hiciste lo que era correcto. Eres de esa clase de hombres que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Combustible! El corredor enmascarado lo dejó. ¡Todo se arreglará! ¿Qué? Ahora podemos seguir la carrera y con un poco de suerte ganaremos. Gracias, amigo enmascarado. Donde quiera que estés, no volveré a decepcionarte. Vamos, Bujía. Nuestra próxima etapa es Vladivostok. ¡A ganar! Donde los competidores de la fantástica carrera alrededor del mundo inician su última etapa. Se inscribieron 200 corredores y por lo visto solamente dos autos siguen en la contienda. El número 4 está siendo cargado ahora. Sigue el número 1. Tal parece que por fin Meteoro dejó de competir. Ojalá no lo volvamos a ver. Ese montículo de oro está casi en nuestras manos y la chica Lobina tendrá que casarse contigo. Vamos, señorita Lobina. Meteoro todavía puede llegar y entonces se encargará de esos ribones. Está por terminar, faltan solamente 20 kilómetros. El Mach 5 lleva la delantera y el número 4 le pisa los talones. En tercero viene el número 1. Nos han causado serias dificultades esos muchachos. No tengo alternativa, Bujía. O son ellos o nosotros. Tendré que corresponder a sus atenciones. ¡Bravo, Meteoro! Ya no competirán por mucho tiempo. Bueno, solamente quedan dos autos corriendo. O gana el mar con nosotros. El Mach 5 y el número 1 entran a la recta final. Darán una vuelta a la pista y se acabará la carrera. Vienen casi juntos. Mundial de carreras. Es el conductor más hábil de la Tierra. Meteoro, ya eres el campeón mundial. ¿Qué sucede, mamá? Estoy tan orgullosa de Meteoro. Siempre he soñado en que lograría ser el campeón mundial. Meteoro, eres formidable. Eres el mejor corredor que existe en el mundo. ¡Arriba, Meteoro! Al descubrir que eras una chica, también descubrí que eres Lobina Quilates. Me doy cuenta de que quisiste desbaratar la competencia porque no quieres casarte con el ganador. Y no te culpo. Yo no quiero ese oro ni pretendo casarme contigo. Corrí solamente para probar mi destreza contra los mejores corredores y ganar el campeonato. Eres una chica admirable y algún día encontrarás al hombre de tus sueños. Te casarás por amor. Y no porque hayas sido prometida por tu padre como un premio. Adiós y buena suerte. Buena suerte. Otorgo el trofeo por el campeonato del mundo. Hola, papá. Lobina, hija mía. Perdón por haber tratado de desquiciar la competencia. Hice mal. Y en cuanto a ti, te perdono por haber querido arruinar mi vida. Lobina. Papá. Por supuesto que lo olvidaremos. Perdóname. Sí, papá. Thank you.
atención, Alan. No tenía idea de los obstáculos, de la destreza y habilidades requeridas. Toda mi gratitud a papá, Trixie, Chispita y Bujía. Ah, y al corredor enmascarado, sea quien sea. Meteoro sospecha que soy su hermano mayor, pero no podrá comprobarlo. Ahora podré vigilarlo siempre. Es el mejor corredor del mundo y merece el título de campeón. Estoy orgulloso del muchacho. Vámonos, Bujía. Todavía hay muchas competencias que ganar. Más fantástica, pero en su futuro le esperan múltiples aventuras y emociones. No dejen de ver el próximo episodio de Las Aventuras de Meteoro. Será sensacional. Go the speed racer, go the speed racer, go!